Muy bien, crack. Eres un crack. Vale, ahora sí, disculparme, ¿vale? Que tenía un iconito delante aquí en la pantalla del ordenador, que yo manejo desde aquí el PC, y tenía un iconito delante y le había dado a iniciar grabación, pero no le había dado a iniciar directo. Y yo digo, no puede ser que no esté en directo. Bueno, pues llevamos unos minutitos en directo, tanto en TikTok como ahora en Twitch. Y estaba agradeciendo y estaba enseñando, pues bueno, los perritos de hoy, que ahora seguimos viéndolos. Y muchísimas gracias a Vicente, que fuera del directo nos ha hecho una suscripción, ¿vale? Ya es el tercer mes, muchísimas gracias. Y cuando vuelvas te haré un bailecito, te bailaré, no sé qué te tocará, a ver, la Macarena, no lo sé, no sé qué me vas a hacer bailar, ¿vale? Y siempre que os suscribís, pues os hago un baile, me puteáis un rato, ¿vale? Así que, pues nada. Como estaba diciendo, por aquí tenemos el bichón maltés, que es donde se viene hoy a casa, y aquí tenemos un whippet, ¿vale? Un piccolo italiano. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. 21, mi corazón ha ladrado por ti 3 meses seguidos. Ahora sí que ha saltado. Muy bien. Señor Vicente, muchísimas gracias. ¿Vale? Ya son 3 mesecitos, ¿eh? Es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Gracias, Sebastiana Manzano, por ese corazoncito que nos brindas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y aquí estamos, como siempre. Ay, muchísimas gracias. Eso es, eso es, eso es. ¿Qué pasa, chiquirinis? ¿Qué pasa? Vicente, te voy a tener que hacer un bailecito, ¿eh? No sé qué vas a elegir esta vez, ¿vale? Pero te voy a tener que hacer un bailecito. Y aquí estamos. Vamos a ver los grandullinis. ¿Vemos los grandullinis? Venga, vamos allá. Vamos a ver los grandullines. Quietas. Quietas, chiquinines. ¿Tú quieres entrar, Buica? Ven, Buica. Es que Buica es de los VIPs, ¿vale? Los VIPs, ¿qué son? Pues los que conocemos muchísimos, muchísimos, muchísimos años. A Buica la conocemos ya unos 10 años. Y bueno, hay veces que duerme hasta conmigo. La tengo más conmigo que por aquí. Pero bueno, también a ella también le gusta estar aquí con los perrunos. ¡Ey, qué bien, eh! ¡Qué bien, chiquininis! Vale, ahí está Charlie, Buica, Max, que Max se viene hoy. Y aquí yo no sé qué ha pasado. Yo no sé qué ha pasado, si es que han pasado las cabras. Pero vamos, parece que hayan pasado las cabras, porque aquí hay un pastor que viene y de cuando en cuando me mete aquí a las cabras y lo limpian todo. Yo creo que han venido las cabras. Este O día las será ovejos. algo más que un baile. ¡Eh! Bueno, Una torrao paella está, ¿vale? A ver si grabo ya el vídeo, ¿vale? De la jornada, que todos los suscriptores el día 9 vamos a hacer una quedada aquí. Todos los que quieran venir, podrán venir. Así que ya sabéis. Vicente, te voy a encargar una cosa. Mira a ver en Twitch dónde puedes ver los suscriptores de este mes que hay. Todos los suscriptores de este mes, ¿vale? Quiero que me los, que me hagas, que me saques un, creo que se puede sacar una lista en Excel, a ver si me la sacas. Y eso ha sonado muy mal, ¿vale? A ver si me sacas la lista y puedo ponerme en contacto con ellos, mandarles un mensaje privado y decirles, o tú mismo les puedes ir mandando el mensaje privado de que el día 9 se va a hacer la jornada. ¿Vale? Luego ponemos horario y demás. Y yo creo que el sábado, lo suyo sería el sábado, pues para, no sé, para la hora de comer aquí, pasarlo un ratito guay, ¿vale? Y ya, pues después del café y demás, el que quiera, pues que pliegue trastos y Este para día casa. ya no sé, vale. Yo te la saco, picarón. ¡Picarón, picarón! Bueno, que sepas eso, que cuando quieras me dices, me debes un baile. ¿Vale? Y ponemos una cancioncita y hacemos un baile, ¿vale? Así que tú ya sabes, mi amor, que mi corazón late por ti. Buica. Bueno, pues esta es Buica, ¿vale? Es hermana de Mileki y se porta muy bien, ¿vale? La verdad que es una perrita que se porta genial, se porta muy bien. Y Charlie, pues bueno, Charlie con nosotros, ¿vale? Se porta genial también. Se porta muy bien. Mira, Max hoy se va 21.
con sus propietarios. Hoy lo vamos a bajar a la pelu. Ahora en un ratito, cuando cerremos directo, nos vamos a ir a la pelu y vamos a bañarlo, ponerlo guapetón para que se vaya con su familia. Ahora en un poco te diré que estoy en el dentista con la jefa. Bueno, espero que no sea nada, que siempre lo del dentista siempre te toca, aunque sea del bolsillo, pero te toca. Mira, Aslan, ¿cómo está? ¿Qué le pasa a ese chiquet? ¡Qué bien estás ahí, Aslan, eh! ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Cómo estás? Chicarrón. A ver, vamos a hacer un billete. Aquí. ¡Wow! Que se me va. Se me ha ido un poco el vídeo. Se me ha ido el equilibrio del otro móvil. A ver. Eso es. Muy bien, chiquinines. Muy bien, chiquinines. Esos son los chiquinines, todos. Todos guapísimos. Guapos y amorosos. Esos chiquinines. Muy bien. Eso es. Eso es. Vamos a ver los pequeñajos. Vamos a ver los pequeñajos. Tarararararán. Venga, va. Todos los que van entrando por el Twitch, por el TikTok, decidme. ¿Tenéis perro? ¿No tenéis perro? ¿Quién sois? Entrar y saludar. No tengáis vergüenza. Si solo hay que poner, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Y yo siempre os contestaré. Torbellino temis. Mira, Cira. Hola. Hola, Cira. Mira el picolo. Hola, picolete. No es picoleto, es un picolo. Y un picolo es un whippet, ¿vale? Es como un galgo miniatura, ¿vale? Que es el picolo italiano. ¡Esa chica! ¡Hija! Venga, va, que en breve abrimos peluquería y aquí también en Navarres. Venga, va. Vamos a ver si esta semana nos podemos terminar de poner las pilas. Eso es. Bueno, esa gruñona. Ay, perdón. Bienvenidos a todos los que os van uniendo, ¿vale? Tanto del Twitch como el TikTok, ya sabéis que aquí estáis para lo que necesitéis, ¿vale? Con el tema perritos, lo que queráis, lo que queráis, podemos resolverlo. Hola, Cira. A ver, que nos pongamos aquí un poquito. Aquí. Todos los chiquininis. Ay, qué preciosidad. Mira, Cira. Cira, que no se nos acercaba. Ya nos deja. Ya nos deja hasta tocarla. Muy bien. Muy bien. Salud. Para, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. Mirad, mirad cómo se comunican, poquito a poco. Mirad cómo va soltándose el whippet. Muy bien, Dobby. Muy bien. Mira cómo se comunican, mira cómo se huelen. Eso es. Comunicación 100%. Mira a ver si esta chica se deja comunicar bien. Eso es. Mira Dobby. Mira Dobby lo que quiere hacer. Quiere montar. ¿Quieres montar?
a Simba. Oye, oye, eso es de ser mal educado. No. Esta chica, ¿qué nos quiere decir? Esta chica, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esta chica guapa? ¿Eh? Muy bien. Muy bien, cochiné. Muy bien. Eso es. Na, na, na. Vamos a invitar a nuestro amigo. Hola, señor Vicente. Hola, ¿me oyes? Sí, le oigo. Le acabo de invitar al TikTok. ¿Cómo es eso? Que estamos online en directo en el TikTok, señor. Ya me he dado cuenta, estaba yo ahí. Yo esto no sé cómo funciona. No sé cómo funciona lo de ahora que te acabo de invitar. No sé si nos ven a los dos, si me ven a mí. Esto no sé cómo funciona. Pues en un principio a mí me ha parecido como un live, ¿vale? Normal y corriente. Sí. Y le he dado a entrar. A realizar conjunto, pone. Vale, ah, te puedo poner cámara. Se ha enviado la invitación a Vicente para que entre por la... cámara. ¿Eh? Cámara no ponga. No, vale. No me he peinado. Vale. Entonces no sé si la gente nos ve, o sea, me ve a mí solo y te oye ahora a ti. Se ven los perros solo. Ahora se ven solo los perros. Aunque a mí me aparezca una pantalla partida, ¿vale? Solo se ve, vale, lo de la pantallita. Muy bien, vale. Pues ya sabemos una cosa más. Bueno, ahora que estás aquí en directo, te queremos preguntar. ¿A ti qué te parecen estos directos de los perros? Y con sinceridad, ¿podemos mejorar algo? ¿Te gustaría saber y aprender algo más? No sé. Pues pienso que si yo fuera dueño de algún perro... ¿Sí? Podría ver cómo está mi perro, qué está haciendo mi perro o cómo tratan a mi perro. Es decir, ¿que te gusta de la manera lo que hacemos? Es algo útil. Vale. ¿Y crees que podemos mejorar alguna cosa para esos clientes, o crees que lo que hacemos está suficientemente acorde y bien? Pues mira, si es por cliente individual, pues se le podría hacer un seguimiento a un perro en concreto de un cliente que te dijera, bueno, pues yo mi perrita, quiero ver cómo come, cómo pega, cómo duerme. Sí. Y a nivel colectivo, para gente que no, pues también. Te da a conocer el lugar, la empresa y... Sí. O sea, ¿pero crees que está bien o crees que puedo hacer algo o cambiar algo para mejorar? Creo que está bien y creo que tiene salida, seguro. ¿Y, si, y crees que qué? Perdona, que no te he escuchado. Que tiene salida, futuro. Sí. Ah, que lo que... Entonces, en resumen, lo que hacemos te gusta y está bien. Sí, me gusta y está bien. Vale. Sí, es que yo había entendido que podíamos personalizar a lo mejor más por perro o lo que sea, pero yo creo que hacer una personalización por perro ya sería, creo que sería, poner a lo mejor una cámara 24 horas con ese perro, pero creo que eso es un sistema que no se sujeta por sí mismo, porque es un sistema muy costoso y el cliente cuando está de vacaciones no está 24 horas realmente. Entonces yo creo que lo que hacemos... de socializar los perros, que ya no lo hacen en ningún lugar, de enseñarles aquí a los perritos y todo, yo creo que con esto, por el momento, vamos muy bien. De momento les gusta a los clientes, pero tú, que no eres cliente mío, ¿vale? Porque pues creo que no tienes perro, ¿vale? Pues era una visión desde el exterior, me gustaría, pues eso, por eso te he preguntado. Digo, mira, ya que estás ahí, voy a meterte en directo. Me parece muy bien. Vale. Yo tuviera perro, yo tuviera un sitio, pues me gustaría saber
está bien, está bien atendido, pues eso, verá mi perrete para saber cómo está. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces creo que por lo que me dices tú, cada vez que vea a alguien por ahí también lo voy a invitar para ver qué opina, y creo que tu visión me ayuda a saber que estamos haciendo las cosas bien y a mejorar cada día un poquito más. Así que te agradezco tu entrada en directo sincera. Cuando me peine y eso ya saldré. Vale. Cuando te pongas ahí el traje de bonito ya me lo dices y ya te pongo ahí y me sales haciendo algún... También podríamos hacer un directo con los perros y tú, porque creo que tú haces también, o sea, pinchas música, ¿no? Mezclas música o... Es que no sé cómo se llama eso, ¿se llama pinchar o mezclar? No, yo no mezclo. Yo hago, ¿cómo se dice eso? Edito. Editas. Edito y sí, edito vídeos y anuncios. Vale, pero tú música no te pones ahí como los DJs a hacer música, ¿no? No. Ah, vale. Yo pensaba que sí, no lo sé por qué. Sí, un montón. ¿Cómo? Música todos los días. Vale. Muy bien. No, por hacer un día, digo, si eres DJ, podríamos hacer un día aquí una fiesta nocturna aquí con los perros y pinchando música. No estaría mal. Ah, ya me traigo un pen y ya está. Y arreglado. y a disfrutar con los perretes. Pues claro. Sí, no estaría mal. Ahora, para el año que viene, ¿qué vamos a hacer aquí? Una piscina de 500 metros cuadrados. Yo creo que... ¿Cómo? Una piscina para perros de 500 metros cuadrados, en la que, pues bueno, podremos hacer actividades nocturnas a la luz de la luna y, si hace falta, a la luz de las velas, ¿vale? Que sea romántica y con un poquito de musiquita de fondo, así tipo chill out, yo creo que puede gustar a los usuarios de estos servicios y a los usuarios o a los propietarios de los perros para pasarlo guay en verano. ¿Pero tiene tobogán o no? Bueno, yo en principio voy a hacer la piscina, después los toboganes se pueden añadir, eso no hay ningún problema. Sí, claro. Sí. Sí. Ah, eso tiene que ser un espectáculo. Mira, me has dado una idea. Siempre te acostarás, ¿sabes?, sin saber una cosa más. O sea, es que al final todo a entrada de cualquier perro, de cualquier persona, es un aprendizaje. Así que hoy me voy con el que podemos poner un tobogán. Pues claro. Sí. Pero más que nada porque ya yo lo veo productivo. Sí. Hacer un parque, hacer la piscina y hacer tipo un parque acuático para los perretes. Tobogán, unas bolitas de plástico por ahí, unos chorritos, unos aspersores, alguna cosita que el perro disfrute. Y los dueños también, con ellos. Muy bien. Muy bien. Pues te agradezco tu entrada y a ver si nos vemos pronto. A ver si nos vemos pronto, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Vale, José. Venga, chao. Chao, hasta luego. Un saludo a todos. Adiós. Vale, yo no sé cómo es el sacarte, yo creo que te tienes que ir tú, no tengo ni idea. Ahora lo averiguo, que es la primera vez que hago el tuyo también. Vale. Venga, chao. Adiós, José. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada, es un amigo que hace muchísimo tiempo que trabajábamos juntos y hace muchísimo tiempo que no lo veo. Nos seguimos en redes y demás, pero hace tiempo que no lo... Uy, ¿aquí qué pasa? Que no lo veíamos. Así que, pues bueno, ha sido un gusto poder volver a verlo y la verdad que por lo menos, pues bueno, esto nos ayuda también a preguntarle a la gente, a ver qué es lo que más le gusta y demás, ¿vale? Que eso siempre, yo siempre es de agradecer el preguntaros a todos vosotros qué os gusta, qué nos gusta, qué podemos hacer. La verdad que siempre me gusta preguntaros por eso. ¿Qué? Hola, guapetón, ¿cómo estás? ¡Qué bien, qué bien! ¡Chiquininis! ¿Qué?
Oh, la verdad, qué día de perros que tenemos aquí. Vale, nunca mejor dicho, qué día de perros. Mira aquella del fondo. Mirad a esta que está ahí del fondo, ¿sabes? Ahí tenemos una en el suelo, al lado de las mangueras azules. Mira. Mira cómo se lo pasa ella. Oye, Dobby, shh, ¿qué haces? No, eso está mal. Eso que estás haciendo está mal. Invítalo a jugar, corre un poquito con él. Pero no me hagas eso. ¿Qué les pasa a los chiquinines? Para que veáis que esto es infinitamente natural, ¿veis? Una cacota. Cuando un perro hace cacota. Y no pasa nada. Se recoge y ya está. A ver. Vamos allá. Un segundo. Upa. ¿Qué pasa, chiquinines? ¿Eh? Bueno, ¿alguna cosa, alguna cuestión? ¿Queréis preguntar alguna cosita? Yo os ayudo, ¿eh? En lo que sea. Aquí ya sabéis que estamos no tan solo para enseñar y mostrar a todos los dueños de propietarios a sus perritos, sino también pues para cualquier consulta que necesitéis, ¿vale? Os podemos echar un cable, ¿vale? Para todos los amigos del Twitch y del TikTok. Y todos los amigos que nos sigan en redes sociales nos pueden dejar una consulta por privado y os intentamos ayudar. ¡Ey, guapinis! Toby, no. ¿Qué? Chiquinini. ¿Qué le pasa al guapito? Que hoy te vas a casa, guapetón. Que hoy te vas a casa. Guapino, te vas con los papis. Te voy a llevar yo a casita en un ratito. Ese chico tan bonito. Tirori. Tirorirori. ¿Qué pasa, guapi? Hola, Cira. Hola, Dobby. Mira, Charlie, si no estamos ahí con él, nos llora. Sí. ¿Ya has sacado el seguro a todos? No he sacado el seguro a todos. Yo tengo seguro, siempre he tenido seguro, de los míos. Pero es que aquí todos no son míos. Estos perretes son perros de propietarios, ¿vale? Entonces, algunos sí tienen seguro por su necesidad, ¿vale? Como este negro que veis aquí, ¿vale? La otra negra, esos tienen su seguro. Jaja, es broma, no pasa nada, las bromas son bienvenidas. También te digo que me parece una cosa buena, porque si pasa algo, te van a cubrir, ¿vale? Si, imagínate que tú vas por la calle y un perro se te cruza y pasa algo. Por norma, ¿vale? Cuando pasa algo así, si el perro tiene seguro, lo va a cubrir. Si no tiene seguro, pues el dueño es responsable subsidiario. Si tú tienes un accidente, se te rompe el vehículo, se te rompe la moto, te caes y quedas impedido, pues te vas a asegurar ahora de cobrar, porque aunque esa persona no sea solvente, si tiene seguro, pues cobrarás, ¿vale? Ahora, lo que nadie sabe, o todo el mundo piensa y dice, ¿qué pasa con los seguros? Vale, os lo explico. En la nueva ley dice que tenemos la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Bien,
Pero todos vosotros sabéis que vuestro hogar, vuestra casa, tiene un seguro. Si llamáis a la compañía, podéis introducir vuestro perro en el seguro y entonces vuestro perro tiene una cobertura, ¿vale? Frente a la responsabilidad civil. Por lo tanto, igual os suben 1 euro o 2 euros y tenéis seguro. Si queréis haceros un seguro aparte de mascotas, hay muchas compañías. Nosotros, a través de una correduría de seguros, también hacemos seguros, ¿vale? Lo podemos hacer. El de perros, siempre los perros de mayor peso, más de 20 kilos o potencialmente peligrosos, van a ser un pelín más caros, ¿vale? Por obligación, yo, como tengo perros potencialmente peligrosos, siempre he tenido que tener. Pero ahora, por esa pequeña aja blanca que hay aquí, también voy a tener que tener un seguro. Pero el seguro de mi hogar, pues me va a cubrir, pagando a lo mejor un mínimo de 5 o 6 euros, y me cubrirá también. Y ya está. Aseguraros que en la póliza pongan número de microchip, nombre, raza, características del perro. Y estaréis cubiertos. Es muy importante, ¿eh? Lo del seguro es como quien lleve coche, pues antiguamente no, yo no lo he conocido, pero antiguamente los coches, pues cada uno, pues serían libres de tener un seguro o no. Si un coche golpea a otro y le hace un daño de 1.000, 2.000, 3.000 euros y ese dueño no tiene para pagarlo porque ha sido su culpa, ¿quién te arregla a ti el coche? Nadie, en este caso, los seguros. El que no saca el coche nunca, o el que tiene un coche en el cual no ha tenido nunca un accidente, pues se ha gastado un dinero en los seguros y no lo ha utilizado. Pero yo siempre digo que el tema de los seguros es bueno ahora, que no se pasen, que no se columpien, que asegurar un perrito de estos que te cobren 30 euros, pues 30, 40 euros al año, Toby, no. Pues me parece que está bien, más ya sería una locura, ya sería una locura. Por lo tanto, bienvenido el seguro, pero no bienvenida la imposición de muchas cosas que se está haciendo. Así que toda ley es buena y mala para algunos casos, y yo, como siempre, lo que hago es atajarla, porque no nos queda otra, porque o una persona que tiene una repercusión a nivel social, ¿vale? Como cualquier dueño de cualquier empresa o negocio, pues evidentemente lo tienes que tener. Porque si no lo tienes y pasa algo, pues vas a estar en boca de muchos y eso pues no es bueno. Por lo tanto, tendremos que ir a la ley, tendremos que pagar o juntarnos todos y manifestarnos para que quiten esa ley. Pero si yo tengo mi perrito y voy por la calle y cualquier otro perro le muerde, sé que por lo menos vas a tener la garantía de que alguien te va a pagar, ¿vale?, ese daño a tu perrete. También es verdad que habrá mucha gente que no lo tenga, y el que no lo tenga, pues veremos si al que no lo tenga o te para por ahí la policía, tu seguro, no lo tengo, o lo mirarán en una base de datos, no tienes seguro, pues te multo. Habrá que ver qué se establece, porque hay mucha gente, que hay gente que tiene, como yo he llegado a tener, que ahora no, ahora tengo 2, pero he llegado a tener 11 perros, pues dime tú a mí 11 perros a una media de 40 perros, de 40 euros por perro, pues estamos hablando de 440 euros. Y 440 euros, pues no se pagan así como así, al año. Entonces, yo entiendo que cuanto más seguros, pues más bonificación tienes, cuanto más perros, más bonificación, pero ¿y el criador de perros que tiene un centenar de perros? Pues como gana mucho dinero, pues tendrá que tener un centenar de seguros, o un seguro que le englobe a todos los perros. Algo así, hablaba, como seguros de flotas y demás. En fin. Si teníamos pocos gastos, se unió otro en tiempos de crisis. Así que yo, mira, señores, hoy, dentro de un rato vamos a conectar otra vez en directo, ¿vale? Porque dentro de un rato nos vamos a llevar a un perrete, ¿vale? El blanquito bichón maltés, y vamos a llevarnos a Max también. Nos lo vamos a llevar a Max, lo vamos a hacer en la peluquería, le vamos a hacer un peinado, vamos a bañarlo, vamos a repasarle las uñas, a dejarlo limpito, que viene sus propietarios después de casi un mes y medio sin él, y vienen a por él y lo vamos a dejar guay. Así que voy a organizarme, ¿vale? Y en cuanto me organice, me voy para la peluquería y nos vemos allí luego, ¿vale?
Así que me despido de los amigos del TikTok. Muchísimas gracias por haber estado ahí, ¿vale? Así que nos vemos luego, ¿vale? Gracias. Vale, hemos finalizado directo, ¿vale? Con los amigos del TikTok. ¡Eh! ¡Que me asustáis a mí! ¡Qué susto me habéis pegado! Vale, y nos despedimos ahora también de los amigos del Twitch. Muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos en un rato.